región del Palmar, en el cual contamos con 130 casas aquí en el corregimiento, y del corregimiento cuentan 17 veredas. Esta ha sido una zona de pronto abandonada, casi que la mayoría de las personas que habitan en Colombia no lo conocen. La violencia en nuestro país es el pan de cada día, y Palmar no ha sido ajeno a esa situación, y hemos tenido situaciones muy críticas en cuanto a violencia, porque han habido masacres, han habido asesinatos, han habido desplazamientos. Ahora ya comenzamos a ser unidos. Nosotros aquí como nativos que somos de acá del Palmar, por tantas cosas que han pasado, no hemos salido corriendo. Hemos seguido enfrentando aquí la lucha día a día. Gracias a Dios volvimos a nuestra tierra y estamos luchando por tener un Leyva mejor, por tener un Palmar mejor. Que a través de la unidad, ¿sí?, se puede representar a una comunidad para pedirle el desarrollo social, educativo, económico, y impulsar todas esas cosas que hacen grande a la comunidad. Estas manos utilicen para bendecir, utilicen para trabajar y para hacer el bien, porque estas manos tienen que ser bendecidas y llegar bendecidas ante el Creador. Es un señor que llegó aquí como misionero, nos ha ayudado en muchas cosas, es una persona consejera. Sofonías ha sido un gran líder de este corregimiento, ha trabajado arduamente por el bienestar de la comunidad. En esta historia de dejar atrás todo lo que ha pasado, decirles a los demás, vengan hombre, que yo los quiero, venga, yo los estimo, yo los amo, ustedes también hacen parte de mi vida, hacen parte de nuestra reparación, hacen parte de nuestra colectividad. Y es un líder para todos nosotros, no tanto para aquí como el Palmar, sino como para toda la región. Él ha llevado este corregimiento en su corazón, la gente lo estima mucho. Y así un hombre fuerte aquí y en cualquier parte, porque él siempre defiende a su comunidad. Yo creo que eso es algo que tiene de bueno y que la suerte lo acompañe donde sea. Y hasta ahora pues hemos sido amigos fieles, como se ha dicho, ¿verdad? Porque él de aquí se encariñó con nosotros y nosotros nos encariñamos con él también. Lo que mejor me pudo pasar a mí aquí en el Palmar fue enamorarme de este territorio, okay. Las montañas, los atardecer, el cántico de las aves, el ruido de la montaña, la brisa de la mar, ha sido para mí muy agradable, y en ello el calor de su gente.